presenta un tumor lateral nasal. Contanos un poquito la evolución, Karina. Empezó hace 3 años como una pequeña inflamación nada más acá, que parecía una inflamación del sector. Consulté a un otorrino porque estaba por volar y temía que fuera sinusal. Y el otorrino descartó cualquier tema otorrinolaringológico, dijo que eso no tenía relación con el tema. Con lo cual, como era pequeño y lo veía solo yo, lo dejé. Pero el año pasado creció mucho de golpe y entonces consulté primero a un cirujano maxilofacial que descartó que fuera algo maligno, me mandó la ecografía para verificarlo y luego fui a un cirujano plástico que me sugirió no operarlo porque dijo que iba a ser muy visible la cicatriz, peor que el crecimiento del tumor. Me recomendó esperar hasta que el tumor llegara a la altura del ojo. Después vine acá a ver si había alguna manera de solucionarlo o realmente la cicatriz iba a ser imposible de tolerar. Está bien. ¿Y la ecografía y eso que decía, de qué hablaba? Habla de un posible lipoma. Un posible lipoma. A tratar de entrar con una mínima incisión láser. La paciente le habían dicho de que la cicatriz iba a ser enorme, terriblemente grande. Vamos a ver si podemos sacar a través de una mínima incisión. Corre la arteria facial que viene acá así. Se mete así a cada una arteria por debajo de esa región. Lo vamos a hacer con anestesia local. Bueno, hemos logrado sacar a través de una incisión que prácticamente nos lleva a sutura un gran tumor paranasal, como lo vemos. Va saliendo todo el tumor. Vemos la profundidad de la lesión, cómo sale desde las capas más profundas y sale todo. Soltamos un poquito. Y esto apenas lleva un punto. Miren el tamaño de la lesión, el tumor. Que a ella le decían en todos lados que tenía que ser una cicatriz terrible. ¿Qué era lo que te decían? Que la cicatriz iba a ser más grande que el tumor. Más visible, sí. Que volviera cuando llegara al ojo. Que volvieras cuando llegaba al ojo. Ahí la cicatriz va a ser toda la nariz, sospecho. Mira, abrí los ojos. Es enorme. No te va a quedar cicatriz. Sí. Bueno, no le vamos a dar punto, vamos a dejar la herida así. Sin puntos, la mínima incisión. Y acá está la lesión que la vamos a mandar a analizar, pero es un lipoma. ¿Cuántos días llevamos? Ahora tengo, mañana son 3 semanas. 3 semanas. Desde que se operó. ¿Cómo fue la evolución posterior? Muy buena. A la semana ya se había deshinchado bastante y antes de las 2 semanas se había caído la cascarita sin dejar marca. Solo un poquito hinchado en el lugar de la herida. Y ahora no queda prácticamente nada y cicatriz ninguna. Todavía está un poquitín mínimo hinchado. Era difícil de creer que lo íbamos a sacar. No, yo, después de lo que me había dicho el cirujano plástico, que era peor la marca que el tumor, la verdad que... Esto es un ligero edema, va a desaparecer. Porque todos los tejidos se están achicando, se están reduciendo, la cavidad era enorme. Sí. Entonces todo se está contrayendo y ahí no va a quedar ninguna marca. Vamos a ver el resultado histopatológico cuando lo tengas. El PC. ¿Estás feliz? Chucha. Bueno, menos no es. Bueno, recibimos el estudio, es un lipoma. A ver, Karina, como podemos ver, no quedó cicatriz.
No, y no tengo maquillaje. ¿Y no tenés maquillaje? No. ¿Estás feliz? Así que está bárbaro.